Vamos a estar hablando de oncomicosis. Y para ello, como siempre decimos en este programa, qué mejor que hablar con un especialista. Claramente. Él es el doctor Fabián Pérez Rivera, dermatólogo, cirujano plástico y linfoflebólogo, director del Centro de Cirugía y Láser, doctor Fabián Pérez Rivera. Le damos la bienvenida, doctor Verónica Perdomo y el doctor Sebastián Barreiro. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Una pequeña aclaración, no soy dermatólogo, ¿eh? Cirujano plástico, el linfoflebólogo sí. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, Fabián. Muy bien. Muy bien. Y especialista en cirugía reconstructiva. Perfecto. Igual no puedo repetirlo, así que no importa. Buen día. Hasta ahí llegamos. Pero bueno, le agradecemos mucho la comunicación y queríamos hablar un poquito sobre este tema de la oncomicosis, algo que nos puede pasar a todos, y lo importante, como siempre hablamos acá del programa, es cómo prevenirlo. Pero bueno, primero cuéntenos para que los oyentes sepan bien qué es esto de la oncomicosis. Sí, es la onicomicosis. La onicomicosis es el hongo de las uñas. Es la enfermedad más frecuente de la uña, ataca cerca del 3 o 4% de la población mundial. Entonces, imagínense la cantidad de uñas y personas afectadas. Sí. Nos puede pasar, como dijiste vos, a cualquiera de nosotros. Hay muchos factores predisponentes. El simple hecho del trauma en algún deporte, el uso de zapatos oclusivos, por ejemplo, la gente que practica natación, el cambiarse en el mismo vestuario después de haber hecho un deporte o una actividad, nos predispone a la posibilidad de contagio. Perfecto. Inclusive, una vez que ya ingresó este honguito a la familia, el uso de los mismos elementos de higiene de las uñas, como son los cúters y las alicates, sí, va a hacer que se transmita en los mismos integrantes de la familia, y además de transmitirse el mismo paciente entre sus uñas de los diferentes pies, de los dos pies. Uh-huh. Así que es algo muy, muy frecuente que nos va a pasar o a nosotros o a nuestras familias o a la gente cercana. Perfecto. Y usted comentó algo clave e importante, esto de que uno por ahí se corta las uñas y deja el cúter ahí, sí, al alcance de cualquiera, pues va la mujer o va y se corta las uñas. Eso es importante como para evitar por ahí el contagio. Sí, en eso, viste, vos mencionaste el tema de las medidas preventivas. Es, sí, algo tan sencillo como que cada integrante de la familia tenga su propio cúter y su propio alicate, porque puede pasar esto. Uh-huh. Puede pasar que ingrese el honguito a la familia y se lo transmitan a todos. Y ahora van a ver y vamos a charlar que el tratamiento, normalmente, el habitual, el tradicional, tiene una alta tasa de recidiva, tiene tasa de fracaso, tiene tasas de, sí, de abandono del tratamiento, porque son tratamientos muy largos, tratamientos medicamentosos habituales. Sí, sí. Pero, por ejemplo, si yo lo pongo con alcohol o algo así, ¿eso zafo con eso? Bien, no. En realidad lo que mata el honguito es el calor. Entonces, o tenés tu propio, o te tomás el trabajo de darle calor, que puede ser o hirviéndolo o metiendo en una estufa, ¿no? En el horno de microondas, porque como es un elemento metálico va a generar un trastorno o un problema en el aparato. Uh-huh. Pero sí, en el simple horno, calentándolo a una temperatura estándar de 40, 50, 70 grados centígrados, va a lograr que se pueda eliminar el hongo. Y otra pregunta, por ejemplo, si yo me corto, ¿no? Y 3 días no lo usó. Y persiste el hongo. ¿Sigue? Sí, sigue. ¿Pero sí, qué cosa? ¿Cuándo se muere? Ese es el gran problema con los honguitos, que son muy resistentes. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? Y les puedo plantear que durante meses sigue estando ahí. Mirá vos. Mirá vos. Entonces ya está. Toda la familia estamos así. Algo también importante que comentaba es el tema de cuando uno va a un vestuario y se, sí, ducha y demás, siempre lo que se aconseja por ahí es usar, obviamente, ojotas. Exactamente. Bien. Acá me mandan una pregunta por mail, si esto es lo mismo que el pie de atleta. No, el pie de atleta es, perfecto, otro tipo de honguito, que es una candidiasis, que ese sí es mucho más frecuente contagiarse, así como estuvimos planteando en los gimnasios y demás, que va el lugar de donde más ataca es entre medio de los dedos, pero que es muy fácil el tratamiento, una crema tranquilamente lo puede llegar a eliminar. En, perfecto, cambio, el tratamiento de la onicomicosis, del honguito cuando ataca la uña, es de muy difícil tratamiento, se dan tratamientos bioral y lacas como tratamiento habitual, hasta que, bueno, ahora apareció el tema del láser. Ajá, el láser. Perfecto. Cuéntenos un poquito eso del láser. ¿Qué es bueno, eso? No fui yo, a un inteligente hace 2 años descubrió que una de las formas de eliminar los hongos es calentándolos, quemándolos por calor. Sí. Entonces, utilizamos láseres de pulso largo, por ejemplo, un Nidinu Yak, es un nombre difícil, Nidinu Yak, pero para que ustedes entiendan, es un láser que
genera calor, en pulso largo significa que puede atravesar tranquilamente todo el espesor de la uña del pie sin lastimarlo y generando calor, ¿dónde? En el lecho unguial, que es donde se depositan estos honguitos. Uh-huh. Se logra una temperatura cercana a los 70-80 grados centígrados, suficiente como para eliminar el honguito y no lastimarte el pie. Mira. Perfecto. Esto se hace en sesiones, en una sola no se puede lograr o no se puede certificar que hemos logrado eliminar todo el hongo, pero haciendo sesiones semanales, 4 a 6 sesiones, ya con eso estamos hablando de un tratamiento que habitualmente, cuando es tratamiento bioral, puede durar de 6 a 12 meses, mientras que en este caso estamos hablando de un tratamiento de mes y medio, 2 meses. Perfecto. ¿Y los pacientes que padecen la onicomicosis, sí, qué síntomas tienen? ¿Qué les duele el bajo de la uña? ¿Qué síntomas tienen? Síntomas frecuentemente, por suerte, no tienen. A veces puede ser dolor, picazón, ardor, pero lo que sí es la molestia de ver la uña que se pone más gruesa, que molesta después, sí, ponerse calzado. Sí, se saca. Estéticamente queda muy mal, ¿no? Sí. ¿Y las manos es lo mismo? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que por orden de frecuencia son más los dedos de los pies, por orden de frecuencia más el dedo 1, el pulgar del pie. Por orden de frecuencia el germen o el honguito que más ataca es el Dermatophyto rubrum, no importa un nombre específico. Sí. Y nosotros sabemos que tenemos que atacar ese tipo de dermatofito. Perfecto. ¿Qué pasa, acá otra pregunta que nos mandan, con el tema de los podólogos? Sí, muy buena pregunta. Y esa es una charla que uno tendría que dar a los podólogos. Tuve la suerte de dar una charla en un congreso de podología. Porque así como estoy diciendo que nosotros podemos contagiarnos nosotros mismos entre los dedos de los pies de los dos pies, y también a nuestra familia, el podólogo que no higieniza, que no esteriliza, sí, el cúter, va a transmitirlo entre sus propios clientes pacientes. Entonces, mayor énfasis tenemos que tener en el especialista, en el podólogo, en cuanto a la esterilidad del material. Perfecto. Pero digamos, uno puede recurrir al podólogo, debería ir, porque una de las cosas que nosotros le planteamos cuando empezamos el tratamiento es que la uña tiene que estar adelgazada. Ajá. Cuanto más delgada, más atraviesa el láser y más somos efectivos. Ajá. Para poder quemar el hongo. Entonces, sí o sí, siempre vamos de la mano del podólogo para que baje el grosor y también elimine la uña libre que está con todavía hifas, restos de hongo, sí, y nos ayuda en el tratamiento. Perfecto. Cuando usted habla de uña adelgazada es que esté bien cortita. No. Ah. Fuera esté cortita, que eso vendría a ser la parte de uña libre, sí, la uña cuando es atacada por el hongo se empieza a engrosar. Perfecto. Se pone muy grosita. Perfecto. Blanquecina y gruesa. Entonces, sí, nosotros le pedimos que ellos utilizan una lima o torno y le bajan el grosor, la ponen muy fina. Uh-huh. Y así el láser puede atravesar mucho más fácil. Perfecto. ¿Otro tipo de prevención es que la uña esté bien cortita o eso no tiene nada que ver? Bien, en realidad no es que sea tan cortita como para lastimarte el lecho unguial, porque a veces sangra y eso no es bueno, ni tan larga que cuando uno se coloca un calzado oclusivo o cuando uno hace deporte impacte constantemente, porque el trauma de la uña también es un factor favorable para que ingrese el honguito. Entonces, bien, la uña tiene que estar lo justo y necesario. Y si uno tiene dudas, que vaya al podólogo, que ellos les van a enseñar y le van a practicar el corte necesario. Perfecto. Y otra pregunta que me mandan acá por mail es si conviene, está un poco relacionado por lo que leo acá, el tema del pie de atleta, ¿no? Pero si conviene por ahí uno cuando va al vestuario y se ducha y demás, ponerse alguna crema antimicótica y demás preventivo. Sí, tranquilamente. No está mal el procedimiento. Perfecto. Pero está, o sea que nos tenemos que bañar y tenemos que poner polvo y eso, ¿decís? En realidad la crema antimicótica es para cuando ya tenemos el honguito. Claro, sí, sí. ¿Para prevenir? Lo habitual es el tema de usar talcos o estar seguro de que no haya humedad entre medio de los dedos para que no favorecer el lecho donde se va a ingresar el honguito. Pero eso es candidiasis, esto no es la infección La onicomicosis. Perfecto. Okay. Estamos hablando con el doctor Fabián Pérez Rivera, cirujano plástico y linfoflebólogo. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad que este es un tema muy importante que la gente por ahí a veces lo puede llegar a padecer y lo importante es saber que pueden recurrir a algún especialista, como siempre decimos, no automedicarse y demás, y lo importante por ahí es concurrir a gente especialista como usted para solucionar el caso. ¿Tiene alguna página web del Centro de Cirugía y Láser? Sí, mi nombre y apellido.
apellido. Perfecto. Pérez Rivera, Pérez con Z, Rivera con B corta, .com. Perfecto. Seguramente lo estemos molestando en algún otro momento para hablar de todos estos temas. No es molestia. Que tenga una buena semana y un excelente martes. Muchas gracias. Muy bien. Algo muy importante, esto del tema de los hongos. Y aclaró muy bien el doctor la diferencia entre onicomicosis y el pie de atleta. Claro, eso yo pensaba que era lo mismo. No, son diferentes honguitos. Uno está entre los dedos y el otro por debajo de la uñita. Perfecto. 11:35 minutos, vamos a una tanda y seguimos con más tiempo de salud. Con más tiempo de salud.